Los respaldos traseros del Range Rover se abaten mediante unos mandos que hay colocados en el lateral derecho del maletero. El mecanismo necesita más de 15 segundos por cada parte del asiento, por lo que es una operación lenta. Durante ese tiempo hay que mantener pulsado el botón. Si se suelta, se detiene el movimiento. Opcionalmente, en el equipamiento HSE y de serie en el resto, el portón de doble hoja tiene un accionamiento eléctrico para abrir y cerrarlo sin esfuerzo. En nuestra unidad, este dispositivo fallaba al cerrar la parte inferior, por eso lo hicimos manualmente en el vídeo. En las plazas traseras, se puede ajustar la inclinación del respaldo mediante un botón eléctrico situado en la parte lateral de la banqueta. Los ajustes de los asientos delanteros se regulan mediante unos mandos situados en el lateral. Hay espacio suficiente entre la puerta y ellos para meter la mano. Es posible configurar el ángulo del respaldo, el apoyo lumbar, la inclinación de la banqueta, la altura y la distancia al salpicadero. Hay unos asientos en los que es posible ajustar también, mediante los mandos, la altura del reposacabezas y el tamaño de la banqueta. Además del apoyabrazos que hay en la consola, cada plaza delantera tiene otro abatible y regulable en altura, que queda más cerca del brazo. El techo panorámico de cristal está dividido en dos partes. La delantera puede abrirse. Hay una cortina para tapar parcialmente la luz del sol que tarda unos 11 segundos en abrirse completamente. Los mandos para accionar tanto el techo como la cortina están colocados en el plafón de luz delantero, junto al retrovisor interior. El Range Rover tiene lugares suficientes donde guardar objetos. El que aparece en el vídeo, con la configuración de 5 plazas, hay otra de 4, permite abatir la central para usarla como apoyabrazos. En el que también hay hueco para colocar dos botellas o latas de bebida y un cajón donde guardar una libreta pequeña o un disco CD. Hay dos guanteras en el salpicadero, cuyo cierre se desbloquea mediante unos botones situados al lado de la salida de aire. La tapa de arriba hay que levantarla manualmente. Bajo el apoyabrazos de la consola hay sitio para guardar objetos grandes, como estuches o un archivador de CDs. Delante hay un portabebidas con tapadera corredera para colocar dos latas o botellas. Al encender el contacto del coche, el asiento del conductor se coloca en la posición memorizada previamente. El mando giratorio de las marchas solo se eleva para poder usarlo cuando se da el contacto.